un nuevo video. Yo soy Manuela Vázquez y hoy vamos a conocer a la recién llegada a México Ford Super Duty F-250. Y sí, ha llegado a México la nueva Ford Super Duty F-250 2023. Y llega en tres versiones, todas con nuevo diseño más robusto y tecnologías mejoradas. Y dos nuevas versiones que llegan a México, justo estas que vemos hoy, la Limited y King Ranch. La Limited es su tope de gama y quien nos entrega entonces 500 caballos de potencia y 1200 libras-pie de torque. Su motor es un bello V8 de 6.7 litros turbo diésel, motor que comparten todas sus versiones, pero en la XLT, que es la de entrada, y esta King Ranch, que es la intermedia, recordemos, este motor entrega 475 caballos de potencia y 1050 libras-pie de torque. Todas sus versiones pueden cargar 1.5 toneladas y arrastrar hasta 9.9 toneladas. Aquí tienes un ejemplo de cómo podrías llevar tus caballos o tu tractor. Precios, te los digo de una vez, desde 1.4 millones de pesos mexicanos hasta 2.3 millones de pesos mexicanos. Su transmisión es una automática de 10 velocidades con torque shift. Sí, cuenta con sistema de tracción 4x4, caja reductora electrónica con diferencial bloqueable, amortiguadores delanteros y traseros todoterreno. Su tanque de combustible es de 128 litros y su peso bruto vehicular para la versión de entrada es de 4.808 kilogramos. Y para esta, la versión King y la Limited, es de 5.034 kilogramos. Todas tienen mismas dimensiones, un largo de 6.3 metros y un ancho con espejos de 2.6 metros. Sin espejos, mide 2 metros, así que cada espejote mide 30 centímetros aproximadamente. Es masiva esta cosota. Cuenta además con un ángulo de entrada de 16.9 grados, un ángulo ventral de 21.2 grados y un ángulo de salida de 21.2 grados. Y hablemos un poco de cada una. La versión XLT, que es a quien no tenemos aquí, cuenta con faros de halógeno y rines de 20 pulgadas en aluminio pintado, mientras que la King Ranch cuenta con faros de refracción LED, rines de 20 pulgadas en aluminio, pero ahora pulido. Y la versión Limited cuenta con faros de proyección LED, con rines de 20 pulgadas en aluminio, pulido sí, pero con un diseño exclusivo para Limited. La versión King llega en carrocería bitono y la Limited con detalles en cromo. Eso sí, todas cuentan con luces traseras LED y cristales de privacidad, 6 bolsas de aire, freno de disco con las 4 ruedas con sistema ABS, gato mecánico de 3 toneladas, llanta de refacción de tamaño completo, control antivolcadura, control de remolque Pro Trailer Backup Assist, cámara reversa con sensores, asistente de frenado para remolque, asistencia de frenado de emergencia, control de descenso de pendientes, alerta de asistencia de preservación de carril y asistencia de precolisión con frenado de emergencia automático. Eso sí, solo para la versión King Ranch y la Limited cuenta también con sistema de enganche de remolque Pro Trailer Hitch Assist y control de crucero adaptativo con Stop and Go. Y en su interior, bueno, de manera inmediata nos recibe el estribo que cae automáticamente cuando abrimos la puerta. Tenemos entonces, en esta versión, que es la versión Limited y recordemos la tope de gama, tenemos un techo panorámico y este techo no lo tenemos en la versión King Ranch. Sin embargo, en cuanto a tecnología y en cuanto a diseño, tenemos prácticamente lo mismo. Ahí con la magia del cine les muestro un poco. Cambian, eso sí, un poco de texturas, quizás colores también, pero en cuanto a habitabilidad, espacio, es lo mismo. Sistema de sonido firmado por B&O. Tenemos, por ejemplo, acá en los apoyacabezas, bocinas. Muy buena piel que forra los asientos, piel que tenemos también en las puertas, en algunas partes de la cabina, en la parte frontal. Y hablando de la parte frontal, tenemos dos guanteras en la parte frontal, una inferior, otra superior, muy amplias, y esta sí que es amplia, una guantera central bastante amplia con iluminación independiente. Y tenemos aquí adentro dos salidas de puerto USB tipo C. Acá tenemos más salidas de puerto USB, una tipo C, una tipo A. Esto lo podemos cerrar y así tener esto de manera pues más organizada. Tenemos aquí dos portavasos, un espacio quizás como para ubicar nuestro celular, aquí para ubicar otros elementos, más espacio acá, un volante que es multifunción. El sistema de infoentretenimiento es compatible con Apple CarPlay y con Android Auto. 12 pulgadas tiene. La palanca de cambios aquí es hacia abajo como camión en reversa. Por supuesto, tenemos una muy buena cámara de reversa con múltiples ángulos.
muchos de los ángulos enfocados a la caja y también a el remolque. Mira, este incluso es uno que solamente lo podemos usar cuando estemos utilizando el remolque, y 360 grados también. Buenas cámaras, buena resolución. Es un sistema de sonido bastante intuitivo. Vamos a parking nuevamente. Por supuesto, esta máquina tiene 4x4. For low, for high, 2H. Y tenemos también el bloqueo de diferencial trasero. Y aquí tenemos los modos de manejo. El modo normal, el modo remolcar o arrastrar. También tenemos el modo eco. Y vamos hacia el otro lado, donde tenemos el todoterreno. Una camioneta que yo me atrevo a decir que es quizás el vehículo en el que más grande me he sentido. Siento una grandeza y una amplitud especial. Los asientos, ambos asientos tienen movimientos eléctricos y el del conductor tiene 3 memorias. Tenemos, por supuesto, movimientos eléctricos para los retrovisores, para los vidrios. Miren el retrovisor. Tenemos 2 tipos de espejo. Espejo, pues, tradicional, digamos que algo que se asemeja a lo real. Y tenemos un ojo de pez en la parte baja para así tener entonces mayor visual. 30 centímetros tiene cada uno de los retrovisores. Y bueno, creo que eso es básicamente lo que tenemos aquí en la parte frontal. Vamos ahora a conocer la plaza trasera. En la segunda fila nos encontramos con esa misma sensación de grandeza, mismos materiales, agarradera para ayudarnos a ingresar, ya que sí, es bien alta. Y mira qué buen espacio tenemos aquí. A mis anchas voy. Ay, ya tengo todo sucio el pantalón, porque ahorita estaba explorando la caja, que ya se las voy a mostrar, y me ensucié bastante. Tenemos buen espacio con relación a la cabeza. Tenemos también portavaso por aquí, portavaso por aquí, salidas de aire acondicionado, una salida 120 volts y adicional a eso una salida 12 volts, como también tenemos calefacción para los asientos laterales aquí en la plaza trasera. Ah, se me olvidó mencionar que los asientos delanteros tienen calefacción y ventilación también, como también una apoyabrazos central, donde tenemos también 2 portavasos, y directamente desde aquí tenemos acceso a la caja. Ventana que abres directamente desde aquí. Algo que se me estaba olvidando mencionar aquí en la plaza delantera es que tenemos iluminación 360. Sí, aquí presionando aquí y aquí iluminamos de manera inmediata luces que tenemos en los retrovisores. Esto es muy útil, por ejemplo, para situaciones de que estás en la noche en el rancho donde no hay luz, y esto te va a ayudar a iluminar los alrededores de la camioneta, al igual que tenemos iluminación en la caja. Y algo adicional que se me hace genial es que, como es una camioneta tan grande, los asientos son grandotes, los pedales los puedes echar hacia abajo o hacia arriba. Mira, ahí van para arriba. El pedal lo puedes acercar o alejar de ti, lo cual va a ayudar a que tengas una muy buena posición de manejo, al igual que el movimiento eléctrico que tenemos en profundidad y en altura del volante. Bueno, ahora sí, vamos a la caja. Pero antes de pasar a la caja, les muestro, voy a utilizar mis 2 manos. Ay, discúlpenme el movimiento de cámara. Tenemos en la parte baja del asiento un espacio tipo cajón, como para ubicar aquí herramientas o algunos elementos de trabajo. Ok, y ahora su caja. Ya sabemos que tiene una capacidad de carga de 1.5 toneladas. En los laterales tenemos escalones para tener un acceso más cómodo y más fácil en ambos laterales. Y en el lado izquierdo tenemos un escalón adicional que tú, con solo tocar aquí de manera inmediata, lo puedes bajar, presionas aquí y ahí tenemos entonces acceso a la caja o batea. Tiene un muy buen bed liner y tenemos también una salida a 120 volts. Tenemos múltiples ganchos de sujeción. La tapa tiene una caída suavizada. Ahí vamos a ver si baja, no vamos a lastimar aquí. Creo que mejor no la abrimos porque tenemos aquí esta parte del remolque. No vamos a lastimarla, pero tiene caída suavizada. Una caja que, más que versátil, pues nos da esa capacidad de cargar 1.5 toneladas y que este motorzote nos ayuda también a arrastrar hasta 9.9 toneladas. Creo que
Solamente esas cifras hacen de esta máquina ya muy especial. Pero bueno, mis amores, hemos llegado al final del video. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que les quiero muchísimo y espero verlos en un próximo video. Cuéntenme, ¿qué tal vieron a esta maquinota? Ford Super Duty F250. ¿La necesitamos? Cuénteme. Los leo. Besos. Y ya saben que esto no se acaba tan rápido. Para quienes son nuevos en el canal, en esta sección hablamos de los peros o las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de reseñar. En este caso, además, me quedó faltando algo importante y fue el tema de la prueba de manejo. Fue una presentación estática, entonces no tuve la posibilidad de manejarla, pero espero próximamente poderla manejar y traerles a ustedes video de su prueba de manejo. Pero bueno, ahora sí, los peros y las cosas por mejorar. Básicamente es una sola. Y se trata principalmente de la diferencia importante de precio que hay entre la versión King Ranch y la versión Limited. ¿Por qué lo menciono? Porque tenemos una diferencia, sí, en caballos de potencia, también en libras pie de torque, sobre todo en libras pie de torque, son 200 libras pie de torque de diferencia. Los faros, una batería extra, una salida extra de toma corriente, un par de detalles estéticos, interior, exterior, pero de resto es básicamente lo mismo. La diferencia importante sería el torque y el caballaje, creería yo, quizás los faros, porque sí son unos mejores faros, pero en seguridad, en capacidad de carga, de arrastre, tenemos 4x4 también, es lo mismo. Y la diferencia de precios son 500,000 pesos mexicanos. Es una cifra importante para que la diferencia sea poca. Entonces, eso debo de mencionarlo. Si tú me preguntas hoy en día, Manu, ¿cuál crees que es la mejor opción? Yo me iría por King Ranch. Incluso me gusta más su diseño bitono en el exterior, me gusta más el interior. Pero bueno, siempre hay para gustos. Cuéntame tú cómo las ves. A mí se me hace un maquinón. Me encantan estas pickups grandes. Si viviera en otra ciudad, sin duda podría tener una de ellas. En Ciudad de México está un poco complicado, pero vaya máquina. Y me encanta que la marca, por fin, nos trae estas dos versiones, King Ranch y Limited. Muchos éxitos a los futuros o las futuras dueñas de estos camionetones. Me cuentan qué tal les parecieron y los leo en los comentarios y los veo en otro video. ¿Verdad que sí? Les dejo un beso. Bye.